Así ya podemos instanciar nuestro primer objeto con UC. Para empezar con buen pie, debemos tener claro dos elementos clave del lenguaje C que los programadores de Unreal usan de modo masivo. Se trata de los punteros y el patrón de diseño Factory Method, conocido en castellano como métodos o funciones Factoria. La arquitectura de Unreal es un edificio muy complejo, con multitud de instancias interrelacionadas entre sí en múltiples formas. El uso de punteros permite crear esas interrelaciones en todas direcciones, así que entender sintaxis y funcionamiento de punteros es clave para empezar con buen pie. Aquí vemos el uso de punteros basado en el curso de C ⁇ con Unreal. Ahora, resumido, sobre todo para la sintaxis. El uso de asterisco después de una clase nos sirve para crear punteros. El uso de Ampersand para asignar o apuntar los punteros. El operador denominado flecha para acceder desde el puntero a contenidos de atributos del lugar de memoria al que se apunta. Funciona de modo similar a la sintaxis de punto cuando trabajamos directamente con objetos. Y el asterisco después de un objeto para acceder a su contenido, no a su dirección en memoria. Teniendo claras estas directrices sobre la sintaxis de punteros, podremos entender mejor el código que vamos a empezar a ver ahora. El otro elemento clave son las funciones Factoría, un patrón de diseño usado en la mayoría de los lenguajes de programación orientada a objetos, conocido como Factory Method, que los programadores de Unreal han utilizado para desarrollar las funciones que nos permiten instanciar objetos. Una vez más, la razón de que los programadores de Unreal hagan esto es la necesidad de poder trabajar tanto desde código C ⁇ como desde blueprints y la imposibilidad de indicar en el código C ⁇ de qué clase derivan los objetos creados sin usar código duro, algo que ya hemos visto. Estos métodos factoría proporcionan una interfaz dentro de la cual se crea una superclase, pero permite a sus subclases Alterar el tipo de objetos que se crearán. Esas interfaces, o mejor, superclases, ya han sido creadas en nuestro caso por los programadores de Unreal y es lo que utilizamos cuando llamamos a los métodos NewObject o ConstructObject. Si quieres profundizar en este patrón de diseño puedes encontrar decenas de sitios ya que se trata de un patrón utilizado en prácticamente todos los lenguajes de programación orientada a objetos. Este que vemos por ejemplo me ha parecido muy bueno, está muy bien explicado. Así que para crear instancias de una clase que derive de uObject en el C ⁇ de Unreal debemos hacerlo con estas funciones especiales llamadas métodos factoría. Aquí puedes verlas en la documentación, especialmente newObject. e construct object vamos a trabajar hoy con new object que como aquí nos indica es el método factoría object más simple aunque tengamos que añadirle siempre este método get del que hablaremos un poco más pero que nos permite crear un almacenamiento temporal para paquetes que no queremos que persistan una vez creado el objeto así que vamos allá para empezar vamos a crear un evento de gameplay que se encargará de ejecutar el código con un resultado similar al del nodo BeginPlay en un blueprint, pero escrito aquí en el código C ⁇ Como vimos en el curso de C ⁇ para ejecutar un método debemos incluir su encabezado en el archivo .h. Así que lo hacemos aquí, al final de este archivo, el encabezado de BeginPlay. Y ahora vamos al archivo de extensión .cpp. En este archivo nos situamos al final del código. Y escribimos este método indicando, como en los anteriores, el alcance con el operador de alcance dos veces dos puntos que está dentro de primera uclass game mode. Ahora vamos a crear un puntero a esta clase a primera uclass game mode al que vamos a llamar gm de game mode y en el que vamos a almacenar el modo de juego actual, para lo que hacemos un cast, para convertir al tipo a primera o clase game mode, si no lo fuera, y llamamos a getWorld, método que nos devuelve el mundo actual que se está utilizando, algo así como la raíz de todo lo que sucede en el juego, y el método getOutGameMode, que nos devuelve una referencia al modo de juego actual del mundo. Y ahora aquí, dentro de un contexto claro, es donde vamos a crear nuestro objeto cuando se inicie nuestro game mode así que lo envolvemos en un condicional If gm lo que significa que si el modo de juego es nuestro modo de juego entonces creamos el objeto objeto que vamos a almacenar en un puntero de tipo u perfil usuario nuestra u class, al que damos un nombre nuevo objeto, por ejemplo. Y ahora sí, usamos el método factory new object al que pasamos entre paréntesis angulares la u -class de la que deriva u perfil usuario y entre paréntesis la u -class base de referencia con un puntero a u -object. Y a continuación una llamada al método getTransientPackage que ya dijimos que nos permite crear un paquete de almacenamiento temporal y que siempre tenemos que llamar cuando usemos el método factoría new object. Y para terminar tenemos que llamar desde nuestra Uclass u perfil usuario al método static class que es el que realmente colocará el nuevo objeto en nuestro mundo. Lo explica de un modo muy sencillo la documentación. Lo que hace es devolver un objeto uClass que representa a esta clase en tiempo de ejecución. Se trata, por tanto, de uno más de los métodos uC ⁇ que ya nos han creado. Los programadores de Unreal y que solo debemos llamar para que nuestro nuevo objeto se incorpore en tiempo de ejecución. En este caso, cuando se inicie el modo de juego de nuestro proyecto. Como dijimos, Unreal también se encarga de destruir los objetos. Es lo próximo que haremos, pero lo veremos en el próximo vídeo tutorial.